El salpicón con con. El salpicón con con. El salpicón con con. ¡Canario! Hola, 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 familia hermosa de nuestro canal 8 y del programa El Salpicón TV. Aquí otra vez, otro jueves aquí con ustedes, trayéndole, como siempre es costumbre del Canal 8 y del programa El Salpicón TV, a nuestros artistas, a nuestros invitados aquí, a que nos amenicen el momento donde estamos en estos momentos mirándonos ahí en la sala tomándonos un cafecito, un tintico, una aromática, o en el local ahí donde estamos trabajando. El Canal 8, El Salpicón TV, siempre trayéndole artistas nuevos, locales e internacionales, para todos, nuevos talentos. Agradecimientos ahí a nuestro gerente general, Alexander Vierte, y a nuestro director, Andrés Lebro, y a la linda Victoria. Yo le decía ahorita al viejo Willy, el cirujano de las máquinas, corte y pegue, papá. Bueno, familia hermosa de nuestro canal 8 y del programa El Salpicón TV, gracias. No me cansaré de darle gracias por la fidelidad, por ese cariño, ese respaldo también a nuestros seguidores de nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos y estar ahí al pie del cañón. Bueno, hoy tenemos un gran invitado para todos ustedes, ya lo verán, va a estar hablando aquí de su carrera, es su vida personal también, a ver que nos cuente cómo vamos. Con todos ustedes, para todos ustedes, Toby Amado. Toby, ¿qué tal, mi hermano? Bueno, ¿cómo vas? Bienvenido. No, todo muy bien, bacán. Gracias y contento de estar en este grandioso programa y gracias por esta gran oportunidad que nos dan a todos los artistas nuevos. Como cantautor, para mí es un honor estar acá. Es una gran posibilidad y siempre buscando que la gente conozca qué es lo que hacemos nosotros, los que creamos música nueva, ¿cierto? A crear es lo más bonito del mundo, claro, hacer algo nuevo. Así es. Y nuevamente, mi hermano, reiterarte, gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar un poquito aquí de dónde es Toby, para todos los televidentes, los que no conocen a Toby Amado, ¿de dónde es? Claro que sí. Yo soy de Bogotá, nací en Bogotá. Siempre la mayoría de mi tiempo la he compartido con mis padres, con mi mamá y mi papá. Mi mamá ya hace un tiempo se me fue. Y estoy con mi padre y mis hermanos. Tenemos un negocio familiar entre Tenjo y Tabio, entonces, una vereda que se llama Martín y Espino. Ahí está. ¿Se llama cómo la vereda? Martín y Espino. Martín y Espino. Mandamos un saludazo aquí desde el programa El Salpicón TV a toda esa gente hermosa que nos mira ahí, que nos sintoniza ahí. Estamos también en el canal también 8. Ahí está también en Tabio, en Tenjo, ahí en toda esa parte hermosa de nuestra querida fría tierra de Cundinamarca. Abrazos para todos. Sí, claro. Toby, ¿cómo nace la música en Toby? ¿Dónde viene esa vena artística? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, mi abuelo era, le gustaba mucho el requinto, el tiple, él cantaba. Okay. Él siempre en las fiestas de allá, en sus tiempos, él era muy aficionado a eso, él tocaba. Tengo familiares, primos, no tan cercanos, no sé si han escuchado a Gerardo Amado. A toda la mayoría, amados, sí. En la parte de Boyacá de Susa, ellos son, o sea, esa, yo de mis descendencias de allá de Boyacá. Ah, son músicos. Son músicos. De mi familia, yo fui el único que sacó la música y ya pues llevo ya un tiempo larguito con la música, siempre llevo un tiempo, pero lo que te comentaba, me gusta es crear música. Yo pienso que la música, o sea, la podemos. Cantautor. Cantautor, sí. Cantautor, creas y interpretas. Sí, claro. O sea, Dios me dio la oportunidad de poder hacer casi todo el tiempo y eso es un gran. Bueno, mira que eso es. Ese es un privilegio, ¿no? Porque casi conozco a muchos que cantan, más no componen. Y hay otros que, bueno, en el caso de Toby Amado, compones, cantas. ¿Y haces tus producciones? Sí, claro que sí. Pues esto es de guerreros, la vida. Sí. Yo pienso que desde que nacemos nos toca guerreándola para sobrevivir. En este medio nos toca ser muy recursivos para lograr lo que queremos, porque pues todo requiere una inversión y cuando eres independiente pues toca más duro. Pero se puede, sí. Porque ya hay los medios. Antes era un poco más difícil, pero ahorita están los medios y se puede hacer. Toca es meterle más ganas y sacar los proyectos adelante. Bueno, hay que decirlo y sé que los artistas que ven este programa, sé que
sé que me dan la razón y a veces la gente no se atreve a decir esto, pero Canario Vallenato sí lo dice porque ha pasado por esa. Y es que anteriormente, creo, me atrevo a decirlo, que se valoraba más el talento que hoy, y ahorita, pero hoy hay otras máquinas que los medios para impulsar nuestra carrera, Toby, porque antes eran menos los artistas, ¿sí? Pero salían más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué cree, Toby, que pasaría eso en el tiempo de antes? Digamos, uno miraba, no sé, por nombrar algo, un Ricardo Arjona, un Franco de Vita, por decir algo aquí en nosotros, yo, no sé, un Darío Gómez. Yo puedo decir algo, es lo siguiente, yo pienso que cada quien tiene su ángel en esas cosas, de pronto llega la persona que te puede ayudar a impulsar, porque si analizamos todo requiere una inversión, ¿sí? Y ahorita lo que decías, el talento no está siendo mirado tanto, es más la inversión del no puedo decirlo, o sea, porque no sé, pero pienso que la inversión de un dinero aquí, invertirlo en este artista y triplicarlo en un evento es lo más fácil ahorita, y no tiene que ser tan talentoso, es así de simple. Así es. Es así, es, o sea, lo digo así. Se tenía que decir y se dijo, así y es la verdad, mi hermano. Sí, entonces lo poco que yo he hecho, Toby Amado, por eso, o sea, me ha tocado con la ayuda de Dios y mamá que está en el cielo, y de mi papá y de mis las personas que creen en mí, mis amigos, o sea, los que, por eso es que también estoy aquí, porque ellos me lo han dicho y porque no, o sea, gracias a Dios hay un talento que toca seguirlo explotando y seguirlo llevando y seguirlo dando a conocer, y por eso lo sigo, por eso me la sigo guerreando, porque yo sé que se puede, no es tan fácil, pero que si todo fuera fácil no habría gusto. No, y como sí. Decimos en el dicho cotidiano, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Miramos, Toby, miramos aquí el género de Toby, ranchera clásica. Sí, claro, siempre ha sido mi anhelo. Mi anhelo, siempre tenía un anhelo que era crear tres rancheras clásicas, pero al estilo mexicano. O sea, ahorita, vuelvo y te digo, son varias opiniones en cuanto a la música, porque es que hay algo antiguo que se tenía, algo antiguo que era lo antiguo, que si decías que tocaba llevar un género por esta línea, era esa línea, ¿cierto? Ese era lo antiguo. Yo hace un tiempo empecé con otro tipo de género y yo siempre he fusionado. En mi caso yo quise hacer tres, estoy ya voy a por grabar la tercera ranchera, ya. Entonces estoy haciendo unas rancheras mexicanas clásicas al estilo, las antiguas, al estilo Vicente Fernández antiguo. Lo primero de él, ¿por qué? Antonio Aguilar, ¿no? Uno de... Sí, algo parecido, ¿algo un poquito más moderno que Antonio Aguilar? Porque también veo que Vicente Fernández evolucionó un poco sí. La ranchera en ese estilo, pienso. Y para mí este género ranchero es nuevo, porque yo hasta ahora estoy trabajando lo ranchero. Siempre me confunden un poco con lo popular, pero bueno, no importa, eso es casi, va tan ligado. No son primos, son primos tan... hermanos. La ranchera clásica, la balada... Todos son primos hermanos, eso es la misma sangre. Sí, entonces pues siempre hay un poquito de confusión en eso, pero no, para nada. Yo pienso que lo bonito de hacer música es crear tu propia música, sacar tu música y impulsar tu propia música, como lo que estoy haciendo yo. ¿Qué es lo bonito de que hago yo? Que soy independiente. Al ser totalmente independiente es más difícil, más duro, pero puedo hacer de mi producto lo que yo convenga. Lo que anhela, lo que yo anhelo. Sello. Exacto. Es algo... sello, este es el sello de Toby Amado y este es mi estilo, mi sello. Y sí, y la idea cuál es, o sea, a veces yo pienso que no es tanto, bueno, ¿quién no quiere decir, uy, yo quiero tener ya millones y carros y plata? ¿Quién no lo anhela? Todos somos humanos y cometemos ese pecado, ¿cierto? Pero en mi caso... Un pecado sabroso. Un pecado sabroso. Sería chéverísimo. Claro, la plata... Dice un texto bíblico que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No, sí. O sea, es como se toma el dinero para hacer con el dinero muchas cosas. Pero el dinero es bueno, porque si uno lo usa para ayudar a la gente, para el beneficio propio, es bueno. Claro, yo pienso que todo... me han enseñado personas de bastante sabiduría que nada en esta tierra es malo, siempre y cuando como lo utilices. Exacto. Sí, eso lo he aprendido con el tiempo. Entonces, yo pienso que si en algún momento todavía la idea mía es lograr hacer algo, se pueden hacer cosas muy buenas, realmente que se puedan hacer.
Claro. Porque eso se basa, esa base de sufrimiento que entiendes las necesidades de las personas. Bueno, Toby Amado, oye, ese Amado es un hombre, apellido, ¿de dónde es ese apellido Amado? Eso viene, me comentan mis ancestros, que eso es de Santander, viene más que Ah, todo de Santander. Santander, pero viene ya por los lados de Boyacá. Ah, qué bueno, Sí, qué de bueno. Boyacá. Toby, el género ranchera dice que es el género que te llamó la atención, que lo enamoró. ¿Cuáles son esas canciones de la ranchera clásica que Toby, con las que comenzó Toby, Uy. en sus inicios Pues a llamar la atención? prácticamente a mí me ha gustado siempre la ranchera. Es que la ranchera es un género, yo no lo conocía sino hasta hace poco. Y realmente la ranchera es grande el sistema. Si analizas, yo siempre he trabajado otro estilo de música. Pero cuando te metes en el mundo de la ranchera, uno piensa que es así, no. Es inmenso, es un mar grande. Claro. Las letras, los intérpretes, Mar Javier Solís, Marco Antonio Solís, Antonio Aguilar, Vicente Fernández, Cornelio Reina. Bueno, muy Son, hablado, muy ya, muy, imagínate, ya, son. muy hablado, dicen por acá detrás de cámara, muy hablado el tema canario. Queremos escuchar cantar a Toby Amado. ¿Cuál es esa ranchera, Toby? Bueno, hay muchas, ¿no? Eso nos preguntan a ti, siempre decimos, son muchas que me gustan, pero uno siempre tiene una, dos, tres, hasta 10, hasta 1000 canciones que le gusta, pero ¿cuál es esa canción que a Toby le gusta interpretar? También, bueno, pues tengo la mía, mi propia ranchera, que pues más adelante si hay la oportunidad. Hay una canción muy bonita que es de, que creo que es de Javier Solís, sí, me gusta mucho, que Sí. dice que es un clásico, inclusive mi amigo Daniel García, que es con el que estoy trabajando en la producción musical de ranchera, él hizo un cover, arregló un poco esa ranchera y me gustó el estilo que lo hizo. Esa dice: deja que salga la luna, deja que se meta el sol. Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo cuánto le debí al destino que contigo me pagó. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Son canciones tan bonitas que te ponen como que Bravo. tienen No, bastante vamos a inspiración. brindar ahí por un aromático, un tinto bien bacano. Ahí todos. Toby, es una ranchera clásica, pero nos comentabas ahorita detrás de cámara que también estabas incursionando, o antes había incursionado en el rock, comenzaste con el rock, o ahorita estás confusionando esa parte. Hay algo bien chistoso, Canario. Ponle cuidado, yo siempre cuando empecé me estaba inclinando más hacia el género carranga, porque me gustaba mucho tocar la guitarra, escuchar los carrangueros, el estilo carranga me parecía, es increíble, ¿cierto? Tocaba mucho la guitarra, tocaba 50 Joselitos, yo quería inclusive pertenecer a esos grupos, ¿cierto? Pero hay algo que no sé, algo me decía, no, ¿yo por qué tengo que copiar lo que ya está hecho? Yo dije, ay, yo tengo que hacer un stop, yo tengo que aportar algo, crear algo de mí para la gente. Yo pienso que, no sé, es mi modo de ver las cosas y con todo respeto frente a todos los también colegas, compositores, músicos, yo digo que si yo me considero cantautor, tengo que mostrar por qué lo soy. Tengo que mostrar que yo puedo crear mi propia música a mi propio estilo, a un estilo que yo pienso que puede ser asequible para muchas personas de diferentes edades. ¿Qué me pasó? Creé un rock fusión, ¿sí? Que fue lo primero que trabajé y Dios quiera más adelante lo voy a mostrar. Claro, Lo voy a mostrar. bueno, ya seguimos hablando ahorita en un ratico de esta función que nos habla Toby Amado. No se despeguen, ahí ya volvemos, vamos a un corte de comerciales. El salpicón, con, con. Thank you.
diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Gracias, gente bonita, gracias por esperarnos, por estar ahí firme al pie del cañón con el programa El Salpicón TV, papá. Bueno, seguimos aquí con este gran artista, Toby Amado. Nos contaba Toby, la función, nos hablaba antes de irnos a comerciales, de la función de ranchera rock, ¿sí? ¿Cómo, o sea? Yo quiero saber a qué sabe. Esa es una, un poquito de eso. Esa es una. Mira, realmente la que empezó prácticamente con eso fue Paulina Rubio. Paulina Rubio era la que iba. Ella más que todo pop, pero ella estaba empezando a hacer como con ranchera. Y entonces, debido a eso, dije alguna vez, no, yo quiero hacer una canción que tenga más mariachi, un grupo de mariachis y un grupo de rock en la tarima. Eso fue lo básico, y fue cuando empecé a escribir una canción que próximamente, después de que acabe lo que estoy haciendo, la voy a mostrar para que vean la parte de todavía llamado ranchero. Un pedacito de eso que la gente quiere. La gente está ahí también diciendo, bueno, igual que yo, porque soy la misma, preguntándole a Toby, o sea, ¿cómo es esa mezcla de ranchera rock? Un pedacito, Toby, ¿cómo suena? Pues a capela. ¿Cómo diría? Sí, acabó de capelazo. A capelazo, pues no, es tan, sonaría más balada. Sonaría más balada. Pero bueno, yo pienso que. Hagamos cuenta que estamos escuchando la eléctrica, la guitarra eléctrica. ¿Cómo diría un pedacito, Toby? Bueno, eso sería. Antes que te vayas lejos, yo quiero decirte todo lo que siento. Quiero que sepas, mi vida, que te llevo siempre en mis pensamientos. Son tan bonitos recuerdos, tus tiernas caricias que llegan al alma. Eres como una princesa que salió de un cuento buscando otro reino. Porque yo, yo a ti te extraño. Porque tú, tú a mí me amas, sí. Eso sería una muestra de algo. Oiga, o sea, lo mismo cantar esa canción
y como que se le hincha el pecho cantando esa canción, Toby. O sea, trae recuerdo o fue escrita para alguien. ¿Tiene su historia por ahí, la canción? Yo siempre... Déjame decir, es muy bonita la letra. Yo he dicho una cosa, yo pienso que las personas que me empiecen a conocer de aquí en adelante van a saber por qué soy Toby Amado, porque me gusta hacer música que tenga mensaje. Y si tú me dices ahorita, Toby, ¿me puedes hacer una canción en 10 minutos? No. No, porque mi música, yo pienso que tiene que sentir, que tiene que brotar. Y cada canción tiene una historia. Eso fue una vivencia que alguna vez tuve con alguien, ¿cierto? Y quería demostrar lo que sentía, lo que siento sí, por yo eso. Yo sí, como dijo por ahí un programa, yo sí lo sospeché desde un principio. No, y algún día que ya esté terminadita, claro, y si hay nuevamente la oportunidad, la estaremos, si hay la oportunidad de estar en tu programa, o estaré lanzando la canción, yo sé que va a ser chévere, porque va a ser un poco más romántica, rock ranchero, es algo que lo he tenido siempre acá en el disco duro. Siempre, entonces quiero sacar ese tema. Qué bueno, qué buena. O sea, sin instrumento y sin la eléctrica, que es la base del rock, suena bien, ya suena bien. Toby, miramos por acá que tienes dos canciones, una que dice Seres Queridos. Háblanos un poquito de esa canción, Toby. Bueno, Seres Queridos es una canción que como todo en esta pandemia nos marcó a todos, ¿no? A todos nos marcó porque se nos llevó un familiar, un ser querido, en mi caso se llevó mi mamá. No ha sido fácil, ha sido duro. No fue, pues siempre la ausencia de la mamá es dura, es difícil. Y ahí seguimos en la lucha, ¿no? Y es un homenaje a ella, pero es para todos, porque en algún momento se nos va a ir un ser querido por alguna situación, no solamente está el COVID. Cosas rutinarias que pueden pasar en esta vida. Es una canción que gracias a Dios está teniendo buena acogida y aceptación de muchas personas. Toby, lo veo hablar de esta canción, lo veo conmovido, lo veo conmovido cuando me está hablando de seres queridos y hablando de su querida mami. Yo quisiera escuchar y los televidentes. Al verlo como vino un poco, un pedacito de esa canción, presagio que es, tiene una letra hermosa. Sí, fue bastante difícil grabarla porque es mi primera ranchera que hago realmente. Mi primera ranchera y nunca imaginé que fuera para ella así, pero así tenía que ser. Y entonces pues, siempre la canto con el alma cada vez que termino un evento. Gracias a Dios se me han abierto las puertas con varios eventos y siempre cierro con broche de oro con esa canción. Bueno, hace un pedacito que dice así. Estoy tan cansado, las manos me tiemblan, mi mente me dice, ya no puedo más. Quisiera mirarte, poder abrazarte, pero ya es muy tarde, nunca volverás. Extraños momentos que llegan al alma, recuerdos que matan esta soledad. Tu rostro, tus manos, tu tierna mirada, es algo que ya nunca más volverá. Entonces, pues es algo que eso merece un aplauso, esa letra, hermano. Es una poesía, mi hermano. Te felicito. Qué hermoso mensaje, mi hermano, qué hermoso mensaje. Y bueno, ahí son las cosas de la vida, hablándome de tu mami, ahí son las cosas de la vida, mi hermano. Miramos otra canción por aquí seguido, Toby, se llama Libertad. Libertad hace años, ya Libertad tiene como 8 años, 9 años, perdón, desde el 2000, ya sí como 8 o 9 años casi. Libertad es un tema que quise hacer mucho antes de Seres Queridos. O sea, Seres Queridos no existía todavía. Es solo, pensé y siempre pensaba y he tenido un sueño. Yo quiero hacer, y qué chévere que quede grabado, si algún día lo logro, sentirme orgulloso bueno. Que estuve acá. No, y que sí lo voy a hacer. Yo quiero, mi sueño es hacer una de las 100 mejores canciones del mundo. Yo quiero crear una canción que esté entre las 100 mejores del mundo. Ese ha sido mi sueño como cantautor. Porque quiero que alguna de mis canciones... La sienta la gente tanto que ya se vuelva un himno, no
un producto que pasó en 2, 3 meses o en un año, no, una canción que siempre. Que quede para historia. Que siempre, como ha pasado. Libertad, libertad a mí me suena a dos cosas. Libertad porque se libera de bueno, la gente lo puede tomar, bueno, me liberé de ese loco, me liberé de esa loca, me liberé de mi esposo, de mi esposa, o puede ser un tema social, una... ¿Por cuál lado es está escrita esa canción? No, prácticamente libertad. Mira, libertad para yo hacer esa canción, yo fui a unos sitios que, pues, por obvia razón no puedo decir los nombres, pero supe que es vivir una parte en cautiverio, ¿sí? Ver esas cosas, ver esos escenarios, ver qué es estar encadenado. O sea que, ¿sí?, el mensaje de la canción es una canción social. De secuestro. Prácticamente, si miramos, hace 8 o 9 años estaba la vaina del secuestro. Sí. Estaba fuerte el secuestro y todavía sigue fuerte el secuestro aquí en Colombia. Y no solo en Colombia, sino en el un mundo. Un pedacito de ese secuestro me tiene que me pica la pregunta. Mira, o sea, cántanos un poquito, bueno, de libertad. Bueno, ¿libertad qué es? Libertad, yo quise... Es que hay muchas canciones que hablan de libertad, de lo que decías. Sí. Pero yo quise meterme... ¿Qué, yo lo que estoy interpretando es lo que siente el man que está allá o la persona que está allá metida. ¿Sí? Y lleva incluido como vivencias. O sea, vivencia como de protesta, sí. Diciendo por qué. O sea. Inclusive Libertad la escribí alguna vez para un concurso nacional que hicieron para a nivel de la ONU. ¿Sí? No sé, pues como, bueno, no sé, no llegó allá, no alcanzó, no sé. Pero pienso que esa canción puede ser un buen presagio para algo en grande. Libertad, pero se llama así. Mira, dice, estoy... encadenado por ellos, ya no siento mi aliento y quiero ponerme a llorar. Estoy pagando un precio que es muy alto, una condena que es eterna, que no sé cuándo acabará. Y el coro es, libertad, libertad, quiero sentirla una vez más. Libertad, libertad, no quiero ponerme a llorar. Eso es un rock fusión. Ese es un rock fusión. Sí, rock fusión. Ese es un estilo de rock fusión de lo que yo hago. Okay. Es algo que, pues, me gusta. Vuelvo y te digo, yo pienso que cuando uno es cantautor y puede crear su propio estilo musical, nada le queda grande. Nada. Sí, claro. Yo pienso que si creas... ¿Por qué te va a quedar difícil? Sí, claro. Es difícil ya meterse uno, yo pienso como cambiar un clásico, ¿cierto? A mí el género que se me ha hecho difícil y que no, o sea, se me hace duro, para mí hay dos géneros que se me hacen muy difíciles. El vallenato y la salsa. Para mí, nunca los he interpretado como un profesional, no. Yo me meto con mis géneros, que los que manejo. Pero el vallenato se me hace, es difícil para mí. Un acordeón, una guacharaca, los timbales, o sea, todo tiene su ciencia, lo mismo la salsa, es algo sí, tan... Sí, claro, sí, cada género tiene sus ingredientes. Claro. Sus ingredientes, pero bueno, se logra, cuando uno quiere se logra y hace cosas con los géneros. Miraba en tu perfil, Toby, que habías estado en eventos en Tropicana. Sí, hace un tiempito, ya sé que como un mes así, creo que un mes, sí, ya más o menos, hay un evento de Tropicana, okay. Hubo la gran oportunidad de estar ahí, ¿cierto? O sea, fue chéverísimo. Yo pienso que todos los artistas, así como estamos empezando, es chévere podernos mostrar, es chévere. Inclusive yo siempre lo he dicho, en algún momento van a ver a Toby Amado en un parque, lo he hecho hasta en buses. Me gusta hacerlo, madre, porque es que a eso estamos, o sea, Dios me dio este don, pues lo voy a hacer, o sea, no le veo problema a eso, para nada, se me hace feliz, porque por lo menos pienso que cuando haces algo que te gusta y le alegras la vida a otra persona, eso es una satisfacción enorme. Mi hermano, yo eso, a lo que estás diciendo, yo le agrego a que hay artistas, bueno, que ya han salido y se han... Son famosos ahorita y han cantado los buses, un Jackson Jiménez, por decir algo, por nombrar alguno, que son muchos. Jackson Jiménez, él decía en este programa ahí Yo Me Llamo, que él, Jackson Jiménez, cantaba en los buses, otros que también cantaban en los buses, si mal no recuerdo,
y que hizo de Rafael Orozco, y Yo Me Llamo. O sea, muchos de ellos cantando en los buses, en las calles, en los parques. Esa es la música, esa es la magia que tiene la música. Claro. Entonces, hay que empezar de abajo a crear, a cultivar, y Dios pues dará el premio al esfuerzo y a la constancia, mi hermano. Yo por lo menos ya me siento agradecido con Dios y con todas las personas que me dan la oportunidad de estar compartiendo un rato. Para mí eso es un premio ya grande. ¿Por qué? Porque es lo que he estado buscando. Cada vez que yo creo una canción, ya estoy imaginando todo. Las emisoras, los canales. Y cada vez que una emisora o un canal me abren una puerta, yo ya me siento agradecido con Dios y con ustedes, porque nos dan un apoyo. Porque me ha tocado... Es bonito el sufrimiento y bonito tener que pasar muchas cosas porque aprendes a valorar. ¿Cierto? Si algún día Dios me lo permite, que yo pueda estar ya, digamos que a otro nivel, porque pienso que uno a medida que va evolucionando se van abriendo las puertas, pues algún día decir, bueno, estoy en tal lado, en tal lado, y si logro hacer algo más adelante, yo nunca pienso que no voy a olvidar todo lo que he recorrido, y siempre voy a estar ahí. Qué bueno, hermano, me alegra escuchar eso de ti. Se te nota que eres una persona muy sencilla, y qué chévere que lo conserves, mi hermano, muy bueno, eso habla muy bien de ti, y esa tiene que ser la base de un artista, la sencillez. ¿Te has presentado de pronto en otro lado? Mira, ¿dónde te has presentado? ¿Has alternado con alguien? ¿O hay de pronto expectativa de presentarnos por ahí en algún evento? Bueno, pues ahorita, gracias a Dios, ¿qué estaba haciendo? Ahorita nos hemos estado moviendo en los pueblos, ¿cierto? En las emisoras, ¿sí? En las emisoras comunitarias, los canales, eventos de 15 años, de cumpleaños, ¿cierto? Lo estaba haciendo, me gusta, es chévere, ¿cierto? Ahorita, pues que hace algún tiempo, cuando estaba con mi género, con el rock fusión antiguo, cuando empezó en ese tiempo que estaba Crápula, que empezó Don Teto, que estaba Paola Jara, inclusive a mí me pasó muchas cosas, o sea, increíbles. ¿Por qué? Porque las personas que están allá arriba, yo estuve con ellos, ¿sí? Hace años yo estuve con ellos en Tarima, cuando estaban empezando. A Paola Jara yo la distinguí hace mucho tiempo en la emisora de Jazmar Estéreo. Te pasó, mi hermano, te pasó, no. Y te va a seguir pasando. Te pasó esas cosas bonitas que nos cuenta, y créeme que te va a seguir pasando, porque los propósitos de Dios y son perfectos. Entonces ahí está eso chévere que me acabas de nombrar, que te pasó, y te van a venir cosas buenas, mi hermano, y te deseo que te vengan cosas buenas. Porque tienes talento, porque se te nota la pasión, tienes otro ingrediente que es muy importante en nosotros los artistas, que es la sencillez, y eso jamás se debe perder en un artista, mi hermano. Eso lo lleva a uno muy lejos, la sencillez, agregado a otras cosas. Toby, mi hermano, bueno, vamos llegando al final de esta bonita entrevista con este gran artista, cantautor. Hoy aprendí algo de la ranchera clásica fusionada con el rock. Nos cantó un pedacito ahí, eso suena bacano. Le auguro éxitos, mi hermano. Bendiciones, que te vaya súper. Hombre, la gente ahí en casita está diciendo las redes sociales del Toby Amado para contratarlo. ¿Dónde lo conseguimos? El número telefónico que queremos que lo venga a cantar. Un poquito de esas canciones. Claro que sí, mira, ahorita no, sociales. Eso es muy fácil. Toby Amado, cantautor, o Toby Amado, me buscas en un Facebook, ahí salgo. O sea, Toby Amado. Toby Amado. En Instagram, en Facebook. YouTube, Toby Amado. Oiga, Toby Amado, seres queridos. ¿Sabe que yo manejo igual? O sea, sin tanta... Ganar y imaginar, tengo que escribir y sale. Y eso es muy importante, hermano, porque yo pienso que la gente le se va a hacer más fácil. Toby, ya lo dijo, ¿no? Toby Amado. En Instagram, en Facebook, por donde haya redes sociales, ahí encuentran a Toby. Sí, ahorita pues. Bueno, y lo más importante, mi hermano, el número, el contacto para los claro contratos. Claro que sí, es el 312-510-6586, ese número. ¿Cómo va? Repítalo, mi hermano. 312-510-6586. Y pues no, contento. Bueno, ya escucharon el número, sobre todo ese número, ¿no? Para los contratos, ahí en los matrimonios, cumpleaños,
15 años, prongs de los colegios, los alcaldes, los empresarios, claro. Recomendado Toby Amado para sus fiestas. Lo distingo, un shop súper espectacular nos brinda Toby Amado. Sí, ¿sabes yo qué quisiera, Canario, antes de que se acabe la? Porque esto yo sé que va a quedar y siempre se va a guardar en algún disco duro. Claro que Quiero sí. cantar una canción con vos. Un pedacito de una canción. Yo quiero compartir con el Canario. Quiero escucharte cantar. Yo quiero que hagamos una canción, un pedacito que todos nos sepamos, que pronto sea, no sé, Hombre, sería chéverísimo. compadre. Un honor, porque qué tal, uno no sabe, Dios mío, qué tal. No, pero no sé de escalor a la casa en el aire, si sea un pedacito, no Dale, sé, vamos, claro que hagámosle. sí. ¿Empiezas? Pero sí, vamos a ver si tenemos el timbre de voz. Dice, voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pondré un letrero bien grande con nubes blancas que diga da luz. Después le pondré un letrero bien grande con nubes blancas que diga da luz. Cuando a la luz sea esa señorita, decile Y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tú tiene tienes que que ser ser aviador. aviador para que pueda hacerle una visita, y el que no vuela no sube, A ver a da luz en las porque nubes. el que no vuela no A ver llega a da luz en la inmensidad. allá. Oye, Gracias, gracias, Canario. hermano. Gracias que sí. Toby, gracias. Nuevamente te reitero las gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí al Canal 8, a nuestro programa Salpicón TV. Bienvenido, mi hermano. Esta es tu casa. Las puertas están abiertas. Cuando quieras, ya sabes, tener contacto. Cuando tengas por ahí lo nuevo que está grabando, lo traes y aquí estamos para impulsarlo, mi hermano. Claro que sí, yo quiero agradecer a todo el equipo de producción del Canal 8 de Chía, al programa del Canario, por esa gran oportunidad. Contento, feliz, ya hice lo que tenía que hacer. Y seres queridos de Toby Amado, quiero que lo escuchen, lo compartan. Vamos a seguirle trabajando esa canción. Próximamente otra canción ranchera de despecho para tomar guaro. Yo sé que les va a Claro que sí, gustar. claro que sí. Aquí la vamos a tener en primicia en el Canal 8. Oye, ahí le damos gracias a la linda Victoria y por la referencia de este gran artista. Lo tenemos aquí, gracias David. Bueno, gracias, gracias familia hermosa. Nos miramos en otro próximo programa, el próximo jueves, trayéndole aquí, como siempre es costumbre, del Canal 8 y del programa El Salpicón TV, los buenos artistas, los nuevos talentos locales, nacionales, internacionales. Nos vemos en la próxima. El salpicón con, el salpicón con.